Como les comentaba al inicio del programa, la historia de esta noche en Documentos TV es un relato de las acciones de los 1.700 habitantes de Bilin, una pequeña localidad de Cisjordania, para defender sus propiedades y sus tierras frente a la construcción del Muro de Israel. Esta lucha popular no violenta de los habitantes de Bilin atrae a activistas de organizaciones pacifistas de Israel y de otras partes del mundo. Son precisamente israelíes los autores de este documental. Además, y curiosamente, es el canal de la televisión estatal de Israel el que cubre la noticia, poniendo al descubierto las verdaderas razones de índole económica e inmobiliaria que se ocultan tras las decisiones de construir el muro. Las movilizaciones en Bilin lograron su objetivo más de 2 años después, cuando en septiembre de 2007 la Corte Suprema de Israel decretó que el trazado del muro a su paso por esta localidad debería ser modificado para no separar a los vecinos de sus cultivos. Defiendo mi tierra fue elegido mejor documental en el Festival de Cine de Jerusalén y ha obtenido un premio especial en el de Rotterdam. Ronnie, cógele. ¿Por qué cortan mis olivos? ¿Por qué mis olivos? No, estos no. Estos de aquí no. Los de más allá. ¡Hijos de puta! ¡Mis olivos! Apunta a la cabeza. Asegúrate de que nadie salga por la puerta. Mira cómo se comporta. ¿Y qué? Llora por su tierra. ¿Es que no tienes corazón? Cállate ya de una vez. Cállate tú, idiota. A mí nadie me manda a callar. ¿Es que no ves lo que estás haciendo con ese pobre hombre? ¡Pini! Acércate más a él. Tome, rodéale. Te debería dar vergüenza. Personas como tú dais vergüenza. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué te avergüenzas? Me avergüenzo de ti, no de ese pobre hombre. Cállate, no quiero hablar contigo. Es tu cabeza la que debieran aplastar. A ti te voy a aplastar la cabeza. ¿Crees que te tengo miedo, gilipollas? Levántate. Levantadlo. Cogedlo de los brazos. Vamos, adelante. Bidu, Budrus, Beit Likia, Sawiya, Masha, Deir Balut, Deir Cadiz. Decenas de pueblos, cientos de protestas, miles de heridos y 11 muertos. Han pasado 2 años desde el comienzo de la segunda intifada en la que más de 3.000 palestinos y 1.000 israelíes han perdido la vida. El gobierno israelí dice que no hay colaboración palestina e inicia la construcción de un muro de separación. La mayoría de los israelíes considera que esta es la mejor solución para que haya una mayor seguridad. Y en 2002, el plan se pone en marcha. La línea que traza el muro no coincide con la frontera de 1967. Esta construcción de hormigón y de valla metálica tiene un trazado que rodea a docenas de pueblos palestinos y los deja aislados. La barrera hace que amplias zonas de Cisjordania queden anexionadas a Israel y separa a los agricultores de sus tierras y a las familias de sus seres queridos. La zona que aún pertenece a Palestina no tiene continuidad territorial e imposibilita una futura viabilidad del Estado. La Corte Internacional de Justicia de La Haya ha declarado que el muro y la carretera que discurre en paralelo son ilegales, pero el gobierno israelí continúa su construcción insistiendo en que es solo temporal. Cuando haya paz, la valla será derribada. Pero el gobierno israelí está repoblando las zonas anexionadas con nuevos asentamientos y dando lugar a una situación irreversible. Quienes viven en las localidades afectadas consideran que la barrera es un desastre. Salen a enfrentarse a las máquinas excavadoras para proteger sus tierras. Esta es una lucha popular no violenta y atrae a activistas por la paz tanto de Israel como de otras partes del mundo. Durante los últimos 4 años, mi hermano Jonathan y yo hemos participado en acciones de protesta junto a un grupo de israelíes. A principios del año 2005, intentamos llegar a un pequeño pueblo llamado Bilin. Hola, Mohamed. Estamos en Modin Elid, donde están construyendo un nuevo asentamiento. Mohamed, miembro del Comité Popular de Bilin contra el Muro, nos guía pasando por los lugares de Modin Elid, en los que se está construyendo un asentamiento que el gobierno israelí no para de expandir sobre tierra palestina. Todo aquello que se ve ahí estará detrás de la valla. El muro seguirá más allá de la colina y el asentamiento ocupará toda aquella zona. 1.700 habitantes, la mayoría agricultores, están a punto de perder más de la mitad de sus tierras.
Cuando el pueblo de Bilin decidió unirse a la lucha, todos pensaban que aquí, como ha ocurrido en otros sitios, el ejército acabaría con cualquier resistencia en 2 o 3 meses. Nadie se imaginaba que este pequeño pueblo iba a resistir tanto. Nunca pensé que este sitio se iba a convertir en una parte tan importante de mi vida. Sharon no es nadie. Sharon no es nadie. Mis zapatos valen más que él. Mis zapatos valen más que él. Sharon no es nadie. Sharon no es nadie. Ibrahim la ha lanzado hacia ti. Es una granada. Soldados, en el nombre de vuestros seres más queridos os pedimos que retrocedáis. Esta es una manifestación no violenta. Se acabó. La manifestación ha terminado. Ahora debéis retroceder. ¿Qué es lo que buscáis tan cerca de las viviendas? Nos van a disparar. Nos van a disparar. ¿Lo pasáis bien así? ¿Os divierte disparar? Queremos manifestarnos de manera no violenta, pero ellos nos provocan para que acabemos arrojando piedras y así poder sacar fotos y justificar el venir a arrestarnos en plena noche. Esperad, ¿a dónde vais? Sois unos ladrones. Vosotros y todo vuestro ejército. Creo que está herido, cogedle, vamos. Está herido, sí. Está herido. Tranquilos, tranquilos. ¿Le habéis visto salir corriendo? Ahí está. Salid ya. ¿Quién más ha entrado? ¿Nadie? Volvamos. Ahí está, ¿le veis? Vamos allá. Ya basta, fuera de aquí. Alejaos. Todos a la mierda. Y que Dios os castigue. Que Dios os castigue por la injusticia que estáis cometiendo. Esto es nuestro hogar. Estamos en nuestra casa. Cállese ya. ¿Qué hacen aquí? Fuera. Fuera ahora mismo. Estamos en nuestra casa. Vamos, entremos. Toma, coge al niño. Ya está bien, mujer. Vámonos. Los soldados están ahí. Él que sabe, él no es del ejército. ¿Eres del ejército? No. Tú te llamas Sai, ¿verdad? Sí. Entrad y tomemos un poco de ti. Lo que quiero es filmarlos en el pueblo. ¿A quiénes? ¿A nosotros? No, a los soldados. ¿Están en el pueblo? Sí, ya han entrado. Entonces voy a filmarlos. ¿No quieres un té? Ahora no puedo. Más tarde entonces. ¿Piensas volver, no? Sí, por supuesto. Bien, vendrás a nuestra casa. Sí, gracias. No hay de qué. No te preocupes, que volveré. Durante los primeros días del conflicto, la gente del pueblo hizo frente a las máquinas excavadoras y a los soldados. Cada día decenas de personas acababan malheridas. Cuando empezamos a acudir en su ayuda con activistas internacionales, esperábamos que la violencia disminuyera. Pensábamos que las órdenes del ejército de abrir fuego y de ser tan duros con los palestinos cambiarían ante la presencia de tantos israelíes que estaban de su parte. Calmaos todos. Mantened la calma ahora mismo. Atrévete. ¿Así es como queréis la paz? Este hombre es una buena persona. ¿Por qué no sois como él? Tendría que daros vergüenza. ¿Qué os pasa? ¿Qué os han hecho para que actuéis así? Dime, ¿por qué obedecéis semejantes órdenes? Algunos de los activistas internacionales han sido detenidos en el aeropuerto y devueltos a su país. Hasta la fecha, 2 personas han sido asesinadas por el ejército. Otros activistas internacionales han alquilado un piso en Bilin. Esta noche visitamos a Weiji en su casa. ¿De dónde sois? De Michigan, Estados Unidos. Somos del grupo de Michigan por la paz. Bienvenidas. Yo soy Weiji. Weiji. Él es Rani. Rani. Él es nuestro emblema. ¿Y Mohamed? Mohamed. Lulu. Y ella se llama Lulu. ¡Qué gracia! Como Lulu de la película Lulu ha vuelto a casa.